Cuando vinimos acá a la zona del criadero de cocodrilos, nos comentaron de que hace 28 años no tenían energía eléctrica, es decir, desde su inauguración. Lo que a nosotros pues nos resultó hacer un proyecto pues desde la identificación del sector, el traslado del transformador acá, que fue toda una odisea porque tuvimos que traerlo en balsas. Todos los factores que hubieron detrás, desde la reutilización del transformador que vemos hasta la dotación de la energía eléctrica trifásica que permitirá a este proyecto pues poder implementar máquinas de mayor demanda y poder generar nuevos ingresos. Criadero de cocodrilos es financiado por Fundepes, quien les dota recursos a todo el personal para poder preservar, ¿no?, la especie en cuanto a alimentación y cuidado. Bueno, como ya tenemos, ustedes pueden ver, ya tenemos lo que es la luz acá en lo que es en este centro. Más adelante van a poner lo que son acuarios, también los proyectos, como le mencioné, de repente lo que es coger animales, lo que es del medio ambiente, como crianza del robalo o también lo que es del mero. Eso está programado para más adelante. Bueno, a través de las incubadoras que van a traer acá lo que es en esta reserva, es para ayudar más adelante lo que son los universitarios. ENOSA, Grupo Distriluz, trabajamos para tu desarrollo.